apostado entre todos, el ayuntamiento y ellas mismas, las primeras, desde hace 3 años para crear este tipo de barrio. Gracias a la diputación y a sus recursos han empezado, y ahora el ayuntamiento, pues, ayudándolas, van una vez a la semana a hacer todo lo que quieran. Es duro, que yo las veo y no es fácil, así que mucha suerte. Voy a presentarlas: Miguel, Sonia, Begoña, Inés, Leonor, Ana, Tina y Marta. Sara, que está aquí, y los compañeros que también, sin ellos, no podrían pasar. Un aplauso. Nuestro bailador nos ha decidido y han ramado a varias mozas. No sabe por quién decidirse. Veremos cómo acaba la historia. Para ustedes, el baile de Pequeñita.
caminábamos de nuestra provincia de Palencia, nos vamos hasta el norte, hasta nuestra querida montaña palentina. En el folclore no hay fronteras delimitadas como tales. Nuestra cercanía con Cantabria y los pueblos que rodean nuestras montañas hacen que nuestras formas de baile también se entrelacen. Este es el caso del cuevanito, un baile que es la conjunción de pericón y de jotilla montañesa. Sustentamos su coreografía en la chanza o burla que hacen los amigos a una muchacha de Lores que se iba a casar con un pasiego por decisión de sus padres. Las mozas se colocan cuévanos y albarcas y la cantan a la novia, indicándola que ambos útiles le van a ser necesarios cuando se case a lo largo de su vida cotidiana en el Valle de Paz. En nuestro caso hemos cambiado el género y ahora será Miguel quien interprete a ese mozo que se casará con la moza de otro pueblo. Bailar con albarcas, vais a ver que es complicado. Esperemos la pericia de Miguel. Un aplauso. Y de Sonia, que también se ha puesto.
La siguiente pieza que vamos a interpretar son las coplas de la tía Upe, una pieza que ya para nosotros forma parte de la historia de nuestro pueblo. Una pieza de la que estamos súper orgullosos porque con ella y por ella comenzamos esta historia de danza donde nos hemos embarcado, que sentimos nuestra y que llevamos en el corazón. Y que si está de, si está de nuestra mano, intentaremos que perdure en el tiempo. Yo se lo digo y ella me dice, vente conmigo porque te quiero, porque tú vales más que el dinero. Más elegantes que se aprende cuando nos acercamos a nuestro folclore es el Cura de Perales. Con su sencilla ejecución y su letra pegadiza, hace que haya sido una de las piezas más conocidas en Palencia. Seguro que todos podrían tatarear el comienzo de esta pieza. Así que adelante, no se corten y así nos acompañan. Thank you.
Padre. Mientras, mi padre grabar también, ¿ves?